Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves, jueves de hacer diseño en vivo. Vamos a hacer hoy algo muy interesante. Pues voy a esperar a que comiencen a llegar las personas que van a estar conmigo en este momento haciéndolo en vivo. Pero este en vivo lo subimos también en diferido en YouTube y en Instagram. Así que bueno, también puedes verlo por allí. Si tienes alguna duda, aunque no vaya a estar en vivo, te escríbelo en los comentarios y yo te voy a estar respondiendo. Hola Ani, ¿cómo van? Hola Kelita. Hoy vamos a hacer algo interesante. Porque pues siempre hacemos un diseño o en vivo, como que lo. O nos inspiramos de una recreación. O nos vamos como inspirando con las placas y ustedes me van diciendo azul, verde, amarillo, bla, bla, bla. Hola Laura, hola Milady, bienvenidas. Vamos a esperar que lleguen, pues como que ahorita se comienzan a conectarse. Clara, bienvenida. Vero, hola. Hoy tengo para ustedes que alguien me preguntó hace unos días como que no se le ocurren como muchas ideas, que una de las... o formas para que ustedes puedan tener como ideas y motivación de hacer uñas es copiar, busquen diseños de artistas de uñas que les guste y copien esos diseños. Otra de las maneras es lo que vamos a ver hoy. Vamos a buscar patrones o diseños hechos de telas o de ilustraciones y vamos a elegir una y vamos a inspirarnos en ella para hacer nuestro nail art. Les confieso que ayer simplemente hice las dos uñas que hicimos en el en vivo y no hice las otras, o sea, no volví a mirar las uñas hasta ahoritica. Entonces, bueno, ya llegó tu pedido, súper Amalia, me alegra un montón. Ya, bueno, tienes que comenzar a practicar. Si no, pues si todavía tienes alguna duda, recuerda que el martes tenemos clase de stamping básico, donde podemos repetir como la clase de siempre, pero pues ahí practicamos, repetimos, sales de dudas, etc. Si no, obviamente pues de aquí al martes vienen muchos días. En YouTube tengo varios diseños, varios videos que puedes repetirte, acá en Instagram también. Si no me escribes un mensaje, yo te mando links de donde puedes ver las clases. ¿Listo? Entonces... yo acá, bueno, voy a esperar que lleguen más. Echemos rulo mientras. Hoy está, en este momento está haciendo solecito acá en Bogotá. Por mi casa no llovió, pero sí estaba oscuro, 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 muy oscuro. Y yo alcanzaba a ver hacia el occidente, hacia el suroccidente, cómo estaba de oscuro. Yo creo que por allá sí llovió muchísimo. Acá en Bogotá, aquí en este lado de Bogotá, no. Cuéntenme cómo están, hola Gamba, cómo está su clima, dónde están en este momento, para que me cuenten que echemos rulo mientras llegan. Ahí está Dianis, por este lado Bogotá sí llovió, acá aparecen las 6 de la tarde. No, Marce, sabes que acá donde estoy está, bueno, ya bajó, pero yo estaba feliz porque estaba el sol en mis plantas y todo. Ay, sí, pero no creo que alcances para nada. Si alcanzo a mostrarles al menos esa. Sí, miren esto. En Itagüe sol y después lluvia. Sí, acá, bueno, no, ahorita ya abajo ya no está haciendo sol. Miren qué linda, es una echevería, ay, la acabo de olvidar, esperen, salgo de esta duda, solo que sé que el final es frígida. Lo que me explicaban es que es una forma crestada, si ven que está como, aquí es como una grande y aquí van chiquitas, chiquitas, chiquitas. Y este tallo, si alcanzan a verlo, tiene una malformación, que está ancho, está muy ancho. Es una planta especial, sí, especial es que no es habitual, no es fácil conseguirla, pero ya mismo les voy a decir cuál es. Porque pues yo generalmente pregunto
de cuál compro y cómo se llama y todo esto. Se llama Echeverría Pulvinata Frígida. Pulvinata. Entonces está súper linda, me encantó. Obviamente esta maceta ya está muy chiquita para ella. Estoy esperando como que se deshidrate un poquito porque cuando me la dieron la acababan de hidratar, o sea, le acaban de aplicar agua, entonces estoy esperando que se le acabe como esa agua, que se seque un poco y la traspaso a mi jardín grande. Vamos a como a ponerla por acá para que nos acompañe. No sé dónde voy a volver a sacar. Listo. Sí, es muy linda, me encanta porque además pues yo tengo ese, no sé, ese chip de coleccionista y si hay algo que me gusta, comienzo a coleccionar y a investigar y todo y es en lo que me gasto como la plata, digo como, ok, es lo que me gusta y comienzo a coleccionar y la gente comienza a regalarme y a esto, me encanta. Entonces, bueno. Yo les tenía por acá. El tema de hoy, bueno, 67 personas vamos hasta este momento. Hola. Bueno, por aquí respondo, que no respondí varias cosas. Nati, hola. Alexa, Alexa, bienvenida. Qué bueno que estés aquí de nuevo. Moni. Entonces, voy acá. Voy por este lado. Porque, bueno, una de las maneras por las cuales ustedes pueden como sacar inspiración para sus diseños es esta, ¿sí? Hay algo muy interesante que es Pinterest. ¿Sí conocen Pinterest? Una es Pinterest, otra obviamente es Instagram. Con Instagram ustedes pueden buscar los hashtags de cosas que quieran. Entonces, por ejemplo, flores. Entonces, tienen ganas de flores. Ah, pero busquemos con hashtag, se me olvidó. Tienen que poner el hashtag flores. Y comienzan a buscar. Puede ser como ilustración flores. Ilustración flores. Entonces busquemos acá. Entonces miren, por ejemplo, acá comienza uno a ver. Te saca de apuros con las clases de tus chiquitos. Bueno, súper. Esto qué lindo. Les puede servir en cuanto a inspiración de color, en cuanto a inspiración de formas. Y Pinterest, por ejemplo, aquí yo busqué Textile Pattern Design Inspiration. Entonces, tin, tin, tin. Por ejemplo, miren esto, qué lindo. Entonces, yo comienzo uno a analizar. Listo, sería un azul oscuro de base y con estos tonos encima. Podríamos buscar una placa que tengan estas figuras y comenzar a jugar con eso. Miren esta de huevos, me encanta. Los ojos, miren, amarillo con rosado y negro. Fantástico, este está súper lindo. Ah, qué linda, Milady. Sí, eso se encarga Juan, mi hermano, Juancho. Miren esto, qué lindo. Y comienza uno a inspirarse. A buscar como imágenes, patrones. Esa es una manera. A mí me gusta más hacer esto, que ustedes busquen como copiar ilustraciones. Busquemos ilustración. Entonces, miren esto, qué chévere. Qué lindo. Entonces comienzan ustedes a ver y a ver y a ver.
Hola, Vivi. Hola, Carol. A mirar y a mirar y ahí pueden durar un ratito, un buen ratito mirando, mirando, mirando. Comienzan de pronto a elegir colores, a elegir formas. Esa es una manera de buscar inspiración. Sí, entonces, por ejemplo, aquí vi algo súper lindo. Esto me gustó. Hola, Jess. Listo, ideas. Ahora, ¿qué les gustaría que buscáramos? Hola, jazz estilo. Qué lindo eso. Ah, esto me encanta. Y hay una calavera que podríamos usar. Aunque ya hicimos muchas calaveras desde hace poco, pero bueno. ¿Dónde está la calavera? ¿Qué es esta de acá? ¿O esta? Bueno. Sí, Pinterest es genial. Esta es una manera, o sea, como buscar diseños a que y ustedes adaptarlos a algo creativo en sus uñas, ¿sí? Que me parece como mucho más original, es único, no están copiando a nadie ni nada, y pues sí, lo adaptan. Estoy segura que si a todas, por ejemplo, les digo, ok, vamos a inspirarnos en esta imagen, estoy segura que todas vamos a hacer algo completamente diferente. Entonces, eso es muy chévere. Lo otro que podemos hacer, pues, es simplemente buscar nail art en Pinterest. Y aquí, pues, salen como las más recientes o las más populares. Y ya uno comienza a copiar exactamente lo que hay allí, ¿sí? Entonces, son las dos maneras. Esto ya lo hemos hecho, que es buscar diseños, diseños ya hechos en uñas. Y simplemente es como copiarlos y de pronto uno puede variar los colores, etcétera. Y lo otro es buscar específicamente temas. ¿Sí? Alguien pidió aurora boreal, entonces miren esto. Oh, están golpeando. Perdón. Preciso quedé solita. Denme un segundo. Perdón, se quedaron viendo yo lo que hago a veces es tomar ideas de otros diseños. Sí, eso también puede ser. Entonces alguien dijo aurora boreal. Eso está muy interesante para hacer, por ejemplo, texturas y degradés de colores. Miren qué lindo. Busquemos aurora boreal Illustrator. Ilustración. Ah, no hay. Ah, bueno, acá hay uno. Otro. Miren, este tan lindo. Esto me da una idea. Miremos a ver si lo logro. Se me ocurre. Esperen que ya me toca soltar. Perdón. A ver. En la placa de básicas, luego de Back to Basics, hay un círculo. ¿Dónde estás, placa? Se evaporó. Y en unas de la colección Somos hay unos diseños que tienen esos árboles. Denme un segundo.
De invierno, sí. Está esta. Creo que era la que estaba buscando. Y la de Back to Basics no la tengo por acá. Ok. ¿Por qué no la tengo? Ya. Aunque no, está muy pequeñito. De Navidad, bueno. Voy a aplicarme blanco en las uñas porque pues tengo las uñas todavía dos placas, dos uñas blancas y el resto rosadas. Súper. Gracias, Lucía. Qué alegría. Me alegra que lo disfrutes un montón, que aprendas mucho, que practiques y así todos quienes están recibiendo sus kits en este momento, que aprovecharon Glitter Days. Muchos me están preguntando como, oye, ¿hasta cuándo Glitter Days? Y yo, Glitter Days ya se acabó. Entonces, pues ni modo. En este momento igual ustedes si hacen alguna compra y usan los códigos de alguna de las cuentas del H-Team, recuerden que tienen el 10% de descuento, ¿sí? Entonces estoy aquí aplicando blanco. Perdón que no les muestre. Pero es que necesito ver. Súper, me alegra mucho que te haya llegado. Bueno, entonces, para hacer esa aurora boreal, bueno, podríamos comenzar. Bueno, yo comencé desde blanco, aunque pude haber comenzado desde, bueno, desde negro. Vi un efecto, me pareció muy interesante. Ya llegó mi kit, me queda faltando otro. Bueno, esperemos, tranqui. Pero está programado, lo compraste días diferentes o te llegó incompleto. Quedé con la curiosidad. Melrose, ¿cuál usas habitualmente? Cuéntanos. ¿Qué removedor de esmalte usas normalmente? Que tú dices como hoy me voy a retirar el esmalte y me voy a quitar el esmalte y entonces uso tal marca o tal producto. ¿Cuál es el que usas? El DD1. Ah, ok. Bueno, entonces, primero yo en serio no sé, pues bueno, cada una verá con, pues si le sirve para las uñas, pues buenísimo. Pero es un producto que me parece, a mí me gusta mucho ir a D1, yo hago mercado en D1, me gustan mucho los productos de D1, la pasta me encanta en D1, siempre, pues casi todo mi mercado es D1, pero... hay una cosa que es que el removedor de D1 sí es muy fuerte. Bueno, yo donde tengo mi H-Ring. Hay un diseño que vi hace unos días y que pensando en ese tema de aurora boreal, me parece que sí, la pasta es una delicia. Que es lo que podemos hacer hoy y es va un color sólido, en este caso pues iría blanco y va una como si fuera una mancha de color negro en diferentes lados y se hace como en ese espacio se hace el efecto de nebulosa. Entonces, bueno, recuerda que esto no se llama paleta, ¿listo? Esto se llama placa. ¿Listo? Esto no es una paleta ni un plato. Y nada, esto es una placa, mi plaquetica. Okay. Listo, tengo acá. Aquí lo que estoy poniendo es el peel off
Para poner alrededor de las uñas. Esta vez sí lo voy a dejar secar porque la vez pasada no lo dejé secar y no me pasó, o sea, no me protegió del todo. Igual pues se puede limpiar, es fácil. Sí, más Glow Up, Miss, Maxibel, Belier. Yo estoy, en este momento estoy usando, acabo de terminar el de Vogue y me pareció bien. El de Arobel también es muy bueno, es el que acabo de comenzar a usar. Entonces, bueno, de ahí depende pues del precio y eso. Pero si sí traten el lander que no sea tradicional. El lander es un poco fuerte también. Plaquetica, sí. Listo, voy a dejar secar acá. Entonces, voy a comenzar, voy a aplicar también peel off. Quiero contarles que esta placa fue la más vendida en Glitter Days. O sea, impresionante la cantidad de placas de Back to Basics que se vendieron. Obviamente la segunda más vendida fue esta. La de Navidad, la de celebraciones. Ah, bueno, entonces seguramente te llega mañana. Ustedes sí sabían que con esto podemos, ¿cómo es que se dice? Cubrir. O sea, si ustedes, por ejemplo, con esto pueden pintar. Yo aquí pongo sobre la uña. Y lo que hago es que protejo eso que no quiero que se pinte. Ya les voy a mostrar. De pronto como es blanco sobre blanco no lo notan tanto. Pero ahorita que haga el efecto, sí se va a notar. No, con cinta. Ya si está opaco, no hay nada que hacer. Pero con cinta. No, ahí no le puedes echar ningún líquido para que se dé transparente ni nada. O sea, ya si tu estampador está opaco, ya quedó así. Él funciona igual. No, no es que deje de funcionar. Solo que pues ya no va a ser tan claro en el momento de estampar. Listo, sigo por acá. Sí, seguramente lo que pasa es que muchas veces, pero no, tranquilos, no llores, no llores, Jamie. Cuando estábamos en plena cuarentena, este envase se agotó y nos tocaba pues buscar una opción. Y esta fue la opción que tuvimos más cercana, que es la del envase de los esmaltes. De hecho, es por el. Por eso mismo es que los esmaltes grandes ya no volvieron a salir porque el envase no se volvió a conseguir. Entonces, este envase estaba agotado, entonces era, ¿qué hubieras preferido? ¿No tener el peel-off o tenerlo, pero no importa el envase? ¿Por qué se opaca? Porque esto es un producto, pues es a base de silicona y el uso, el polvo, los disolventes, bueno, miles de cosas que puede pasar. El mismo esmalte tiene disolvente, entonces él lo puede ir opacando. Es normal, o sea, no, como es un material que obviamente sufre una transformación por el uso, pues se opaca. Ya si lo muerden, lo pican, lo limpian con removedor o con disolventes, pues obviamente ustedes están acelerando el proceso de opacar el estampador. Listo, entonces yo aquí estoy dejando secar. Me voy a ir.
o en negro. Sí, funciona, Cata. Bueno, aquí me gustaría más con el, con esto, pero no se ha secado. Sí, pues si lo muerden, ni modo, te tocaría comprar otro. Laume, hola. Llegaste un día tarde para esa respuesta. Realmente es eso, es con esto. Con esto me retiro el esmalte semipermanente. Si quieres saber cómo lo hice, tienes que ver la clase de ayer. Bueno, necesito que esto se seque. Ayer hice todo el proceso, desde retirarlo hasta aplicarlo, para que lo veas. Llegaste tarde porque llegaste tarde, miren lo que vamos. No te preocupes. Pero hoy, como el clima está tan frío, no, el pilof no se me está secando tan rápido. Necesito que se seque. Bueno, ni modo. Yo quería usar el pilof, el H-Ring, pero ni modo. Entonces, no, no te preocupes, igual puedes repetirlo también porque lo voy a dejar guardado. Entonces no te afanes. Bueno, entonces lo que voy a hacer es una especie de como si se hubiera regado pintura. Entonces un camino de aquí hasta acá, haciendo un recorrido en negro, dejando una parte en blanco. Entonces la parte en negro vamos a intervenirla y la parte en blanco no. Entonces voy a hacer con mi pincelito el recorrido. A ver, si yo aquí voy a terminar en la punta, comencemos acá. Vamos por acá. Listo, por ahí. Ahí vámonos como en diagonal. Bueno, también lo puedo hacer con pintura acrílica. Esto. Bueno, yo es que soy fan del esmalte, pero lo pueden hacer con pintura acrílica. Gracias, me alegra que te haya gustado la clase de ayer. Pues no fue clase, realmente más fue como mostrándoles mi experiencia, cómo hago yo. A ver ahí, sí. Aquí bajemos. ¿Cómo limpias correctamente esto se llama estampador, ¿bien? Vamos a ir quitándonos palabras de esta técnica porque cuando tú piensas en sello, piensas en el sello de notaría, ¿listo? Entonces la manera correcta es con algo adhesivo, ya sea con cinta, con un quitapelusas, con contact, con algo adhesivo, ¿listo? No, pues no importa, como no. No es algo que tiene que quedar perfecto, pues realmente no es tan grave que te en pues el pulso. Sí, entonces aquí vamos a hacerlo por acá. Y aquí no lo voy a hacer porque les voy a tratar, voy a hacer una cosa.
Listo, entonces, ¿se acuerdan que yo aquí puse pilaf? Entonces voy a maquillar normal. Voy a dejarlo secar un momento. No, pues lo que les digo es que como uno, esto no tienes que tener mucho pulso. Si se dieron cuenta las líneas que hice, entonces simplemente vas pasando como de arriba, vas bajando, vas más despacio. A mí me toca más despacio. Aquí paro. Y vuelvo acá. ¿Viste? No es grave. Vas despacio y apoyándote. Este debe ser, creo que este es de 7, este debe ser de 11, de 11 milímetros. Estos los consigues en hlacosadora.com. Hay de 5, 7, 9 y 11. Listo. Ahora vamos a hacer esto. Voy a quitar el peel off. Miren lo que voy a pasar, lo que voy a hacer. Entonces, miren. ¿Vieron? Reservó esa parte y no. Y no se pasó. Yo aquí lo puedo hacer. Pasando por donde puse el pincel. Poniendo peel off. Entonces reservo acá, espero que se seque. O también lo puedo hacer directamente con el esmalte negro, pues teniendo mucho más cuidado de no pasarme. Con la brocha directamente del esmalte, si se dan cuenta. Entonces hago esto. Bien, voy por acá, voy por allá. Súper, hasta ahora les está llegando sus pedidos. Es como wow, muy chévere. Bien. Y ahora acá. Hola Alexa, ¿cómo vas? ¿Qué tal tu día hoy? Vámonos por acá. Esto no se ha secado, falta un poquito. Y listo. Pero aquí sí voy a poner, también voy a poner peel off porque voy a poner textura. No, no es nieve negra. Yo vivo en el extranjero, pero también tengo pensado hacer mi pedido cuando se pueda. Sí, es, pues ojalá. ¿En qué país estás?
Acá para reservar esas partes y la textura. Está muy lluvioso, sí. Pues aquí, la verdad, donde estoy, no ha llovido. Sí, estuvo muy gris, pero al final no llovió. Y ahorita estaba haciendo sol. Ah, en España sí hacemos envíos. Es Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Listo, estoy esperando que se seque. Y acá creo que ya se secó. Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Simplemente. Yo me voy a dar cuenta de la textura y de eso es cuando levante el peel-off completo. Listo, entonces ya voy ahí. Ah, estás esperando el tuyo. Ah, ok. Ah, Vero está esperando el de ella. Sí, se demoró un poquito. Listo, entonces ahora voy. Cosas de las clases, así que no sé qué voy a hacer, que no tengo nada listo. Así que no. Sí, está haciendo frío. No, no hay. Entonces, por ahí voy a poner. Aquí voy a comenzar a poner la. Este brillo, que es un brillo tornasol. Nos estamos inspirando o nos inspiramos en la aurora boreal para hacer un diseño y es un diseño que estoy haciendo como con reservas, reservas de con peel-off. Listo, ahora voy con él. Con esto, bueno, voy a usarlo acá. Entonces voy a usar este rojo. O más bien el fucsia, más bien fucsia. Algo de azul. Está muy dorado. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos nebulosa? Que nos íbamos con cada uno de los esmal de las puntas con el con la espumita. Entonces, quito acá. Quito el exceso y comienzo aplicar un poco del color. Vamos con el rosa. Casi no se ve. Bueno, ese. Hay un color.
encuentro. No encuentro mis elegantes cosas. Vamos con ese. Gracias, Dana. Hacemos todo lo posible y Lady hace un trabajo espectacular también. ¿Alcanzan a verlo? Suena la máquina de la cosedora cuando buscas el maquete. Sí. Es verdad. Acabo de llegar, ¿podrías hacer un resumen? Bueno, hablamos de inspiración, de cómo inspirarnos para hacer un diseño. Estuvimos viendo imágenes y ahorita estamos haciendo una aurora boreal, pero con reservas. ¿Qué quiere decir reservas? Que estoy usando peel-off para algunas partes. Sí, entonces sigo acá mirando la imagen para ver qué podría. Hace falta como un color más claro. Voy a hacer una mezcla aquí. Pronto con plateado. Cata, bueno, he contado mucho de de la cocedora. ¿Por qué? Si alguien que está por ahí lo sabe, me puede ayudar. Vamos a poner este plateado y encima otro color. Sí, vamos ahora. Si alcanzan a verlo, yo no. Sí, José, qué bueno que estés aquí. Sí, mis uñas están galácticas. Bueno, están con reservas. Estoy jugando a hacer reservas, como las reservas que hacíamos con cauchola en ilustración y en dibujo. Y aquí estoy con el peel-off haciendo reservas y para hacer una textura donde solamente va a quedar la parte y la blanca va a quedar ahí intacta. Oh.
Ay, un abracito, pa. Que al fin cuando nos vemos, carajo. Bueno, tenemos esto. Y lo otro que podemos hacer es detalles. Este no me gustó mucho. Miren. Comienzo ahí a tener conflictos conmigo misma porque, claro, yo estoy haciendo el diseño viendo la cámara, pero no estoy viendo el mí, no estoy viendo lo que yo hago. Espérenme que estoy viendo. Esto voy por acá. Bueno, y ahora hacemos los detalles. Ya sea con punzón, con pincel. Entonces, puntitos. Puntitos. Unos más grandes, otros más pequeños. Ahora hacemos un puntito, pues no sé, como por acá más grandecito. Y vamos a estirarlo. Vamos por acá. Bien, vamos por acá. Más o menos hoy no usamos stamping para nada. No era la idea, pero bueno. Estamos usando pinceles, estamos usando esmaltes, stamping para hacer esto. Por acá hagamos un reflejo. Por acá. Sí, vamos a ver. Entonces, esperen ya. Ya casi termino. Me encanta, esto fue un diseño rapidísimo. Sí. Sí, el pilaf, súper importante en este caso, porque ya van a ver realmente el efecto que da. Entonces, listo. Entonces, voy a comenzar a quitar las reservas. Miren, aquí estoy quitando la reserva del pilaf. Necesito unas pinzas. Bueno, aquí no tenía pilaf. Listo, vamos por acá. Quitemos esto. Falta el de esta parte.
Y acá. Aquí. Aquí. Okay, por este lado. Acá hay un pedacito de pluff, listo. Quitamos otra acá. Este es el que más evidente va a ser porque pues obviamente este incluso lo maquillamos ahí, si se dan cuenta. Entonces, aquí se levantó un poquito, toca corregir, le vamos a corregir y vamos con este. Sí, obviamente toca, tienes que tener los deditos separados y todo, porque sí, pasa eso que estás diciendo que se pegan. Listo, vamos a retirar este de acá. Y listo, puedo corregir algunas cosas que me parece que quedaron mal. Bueno, esto lo puedo limpiar acá. ¿Se acuerdan? Estas dos uñas son semipermanentes, entonces como esto es tradicional con removedor, puedo limpiar simplemente ahí y ya. Son demasiado bellas las placas, H, muchas gracias, los esmaltes, el raspador, todo, estoy muy contenta. Hoy no prestaba atención a tu clase. Ya te llegó, Claudia, qué emoción. Aquí estoy limpiando también con removedor, pero estas no voy a limpiarlas con removedor, obviamente sobre las uñas, porque yo no debería estar usando ese pincel, porque qué, porque pues obviamente esto sí es esmalte tradicional, entonces ahí no voy a usar ese truco, ahí voy a corregir pues con pincel. Sí, porque no me gustó cómo quedó una parte. Sí, qué bueno, Clau. Muchas gracias a ti por tu apoyo. Disfrútalas mucho. Y voy a corregir acá con blanco también este portecito. Aquí no me gustó mucho cómo quedó porque se levantó. Como que siento que quitó mucho parte, pero bueno, podría ser así, como que es, la nube creció en ese punto. Bueno, aquí lo mejor sería con un pincel más gruesito, pero bueno, lo voy a hacer con esto. ¿Qué tal? Sí, hay varias cosas que quisiera corregir, acá me quedaría eternamente. Pero bueno, luego de esto brillo y listo. Súper sencillo, un diseño que no usamos stamping. No lo tenía contemplado, obviamente quería usar stamping, pero resultó simplemente así. Súper sencillo, ¿no? Miren el efecto. Aurora boreal. Sí, lo voy a guardar. ¿Alcanzan a verlo el aurora? Yo no sé si lo alcanzan a ver. Ah, sí, se alcanza a ver. Bien, se ve súper cool, ¿no? Incluso podríamos, por ejemplo, en la parte blanca pintarla de mate y aquí ponerle el brillo. Bueno, no sé, se me ocurre.
No, pues no le voy a poner nada donde no le cabe estamping a esto. Ay, esta uña creo que me va a tocar repetirla. Bueno, o ahí no sé, me toca corregirla de alguna manera. Porque no sé qué se le pegó. Oh, aquí se le pegó algo. Me toca corregir esa parte. Se corrió. Bueno. Listo. Luego la corrijo. Se ve genial, ¿no? Ay, ya veo qué es lo que estoy haciendo yo con mi misma uña. La estoy dañando. Con el mismo dedo del corazón. Esperen a ver, ahí trato de arreglarlo. Bueno, me toca dejarlo secar. Listo. Pero está claro, bueno, el objetivo de la clase de hoy un poco era como nos inspiramos, porque no siempre es tan fácil como que uno sacar inspiración de la nada. Una dura, pero no me parecían Diamond Nails en Bogotá. Listo, me gustó. Los que más me gustaron fueron estos tres. Estos dos, no tanto. Tal vez lo repita. Bueno, ¿no se escucha? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Ya me escuchan? ¿No? Sí, ya me escuchan. A ver, listo. Les decía que me gustaron estas tres más. Bueno, les voy a mostrar así. Me gustaron más estas tres. Miren cómo se ven lindas. Que estas dos. Pero bueno, en general está chévere el efecto. Lo he visto al revés, o sea, como que en vez donde está lo blanco negro y como que el negro es el que se cae, como que el que se derrite. Pero bueno, así también está interesante. Entonces les decía, otra manera para, por ejemplo, inspirarse en hacer como diseño seguido es hacer más cercano porque yo hago parte de la liga neilista, pues obviamente es la liga neilista donde ustedes pueden cada mes se hacen un reto diferente cada semana. Si viste el diseño, está chévere. Cada mes se saca cada semana hay un tema nuevo y pues la idea es que ustedes se inspiren en ese tema, hagan ese tema, lo publican en sus historias, en su feed, en su Instagram, y la cuenta de la liga repostea aleatoriamente y puede ser que haga repost de tu diseño. Entonces, esa es una manera de inspirarse porque ya tienes un tema en específico. Esta semana, por ejemplo, es aguacates. Entonces, vamos a hacer un diseño de aguacates y lo buscan cómo hacer y es bien, bien interesante. Esa es una manera. Otra manera, pues ya lo vimos, que es, por ejemplo, buscar diseños en internet, en Pinterest, en Instagram. No diseños de uñas, sino formas de telas o papel de colgadura. O se pegó. ¿Qué? O también puede ser las telas de los vestidos. Miren, por ejemplo, yo tengo acá esta blusita, que es un patrón rojo con puntitos blancos y las golondrinas. Entonces, eso puede ser una manera de inspirarse. Todavía tengo, todavía estoy en Halloween aquí. Entonces, está claro, les gustó, aprendieron sugerencias. Para yo voy a repetir estas dos y tomarle una foto y subirla.
Obviamente el blanco puede ser otro color. Hola, ¿están ahí? Creo que se cayó mi live. ¿No? Ah. Pues es que es como que nadie me habla ni nada, entonces bueno. Repórtense, digan algo. Hola. ¿Sí? Quedan ahí como no dicen nada. Sí, está muy fácil. Está súper fácil para intentar. Hago resumen del diseño para que lo repitan. Entonces, pinté blanco, luego reservé con peel off. O pueden simplemente hacer la línea con el color negro, pintar una parte de negro. Tornasol. Luego comencé a jugar con colores que son como perlados. Usé este de Arubel, usé este de Belier y usé este de Shine. Usé estos tres. También usé dorado de H. La Cosedora. Y plateado. Estos fueron los colores que usé. Con la espumita, entonces en la esquinita untaba un poquito de esmalte y comenzaba así a aplicar. Y listo. Esa es la idea. Ahí hicimos el efecto aurora boreal. Listo, niñas. Entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Ahorita que suba este video, porfa, escríbanme. Esto rodillo es un quitapelusas. Esto es adhesivo, es para quitar el pelo de las mascotas o el pelo de la ropa. Esto lo consigues en Dollar City, yo lo he visto en Casa Ideas, lo he visto en D1. Es eso, simplemente esto es un rollito. Este rollito se le quita esta partecita. Ahí está. Se le quita esta partecita y queda como nuevo y lo vuelves a usar. Listo, niñas, chao, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Abrazos. Descansen este fin de semana. Pásenla rico. Yo estaré sembrando mis plantas. Hoy llegaron más. Ahora les muestro las que me llegaron. Lindas noticias para la otra semana, dice Nati. Estén pendientes. Sí, fue cortito. Es que ya. No, no fue ni tan cortito. Llevamos 62 minutos. Gracias, Vivi. ¿Cómo te ha ido estampando? ¿Ya probaste, Vivi? Chao, chao, Laura, chao, Sari, chao, Nati, Juliana, Andy, muchas gracias, Dana. Chao, Luna. Cindy, hola. ¿Cómo vas? Gracias a ti, Nati, Sandra, gracias. Carol, gracias. Maribojo, gracias. Llegaste tarde, sí, ya me estoy despidiendo. Hicimos un diseño a mano alzada prácticamente. Si habla más de las placas de Navidad. ¿Placas de Navidad? Mentiras. Nos vemos. Hola y chao. Gracias, chao.